En la encuesta donde pregunté qué video preferían, la opción ganadora fue hablar sobre Vincent Corleone, así que hoy hablaremos sobre su historia y qué pasó con este personaje tras convertirse en el nuevo Don. Vincent Mancini era el hijo ilegítimo de Sonny Corleone y Lucy Mancini. Nació poco después de la muerte de Santino. Durante su infancia vivió con su madre en Arizona y más tarde en Newark, Nueva Jersey, antes de regresar a la ciudad de Nueva York. Era nieto de Jimmy Mancini, un antiguo miembro de la familia criminal Corleone. Aunque estaba muy unido a su tía, Connie, nunca fue tratado como un verdadero miembro de la familia Corleone y no se le dio acceso al imperio criminal de la familia. Era conocido por frecuentar el casino Palazzo Azzurro Atlantic City en Nueva Jersey. Dirigía un club nocturno en Manhattan que le servía de base de operaciones. Joey Sasa, que dirigía la familia Corleone en Nueva York, ofreció a Vincent un puesto de la parte de los cuerpos de su familia. Vincent aceptó y empezó a trabajar para Sasa como matón, a pesar de la oferta de su tío Michael de darle un trabajo en el mundo legal. Él y Sasa se convirtieron rápidamente en enemigos, sobre todo por el desprecio apenas disimulado de Sasa hacia Michael y las viejas costumbres. A pesar de ello, Vincent se hizo querer por su tío en 1979 al intentar protegerlo de los mafiosos rivales. El anciano Don tomó al joven impulsivo, irracional y violento bajo su tutela en un esfuerzo por redimir tanto a Vincent como a él mismo. Vincenzo le preguntaba con frecuencia a Michael si quería que se deshiciera de Sasa hasta el punto de molestarle. Salvó a su tío Michael de un intento de asesinato orquestado por Sasa durante una reunión de la comisión. Con su experiencia en las calles, sospechó cuando Sasa y Don Altobello abandonaron bruscamente la sala de conferencias. Inmediatamente intuyó que había un golpe en marcha cuando sintió que vibraba desde el helicóptero. Más tarde, esa misma noche, Michael sufrió un grave ataque diabético y fue enviado al hospital. Creyendo que Sasa probablemente volvería a atacar a Michael, Vincent obtuvo la autorización de Connie para eliminar a Sasa y lo mató personalmente en un festival callejero en Little Italy. Esto enfureció enormemente a Michael, aunque Vincent utilizó la misma lógica que Michael utilizó para justificar el asesinato de Virgil Solozzo para proteger a su padre 34 años antes. La irrefrenable vena violenta de Vincent enfurecía a menudo a Michael, pero no tanto como su incipiente romance con Mary, la hija de Michael y prima de Vincent. Recordando cómo sus enemigos mataron inadvertidamente a su primera esposa, Apolonia, Michael temía que Mary corriera peligro cuanto más involucrara a Vincent en los negocios de la familia Corleone. Sin embargo, eso le resultó útil a Michael cuando se dio cuenta de que Altobello se había vuelto contra él. Vincent debía fingir que cambiaba de lealtades y pedir la ayuda de Altobello para huir con Mary y formar su propia familia. Después de convencer a Altobello de que realmente había cambiado de bando, Vincenzo fue presentado al responsable de los recientes problemas de Michael, Don Licio Lucchesi. A pesar de sus diferencias personales, Michael nombró a Vincent como nuevo don y jefe de la familia Corleone en 1980, diciéndole que se cambiara el nombre a Vincent Corleone. A cambio de ser promovido, Vincent tuvo que terminar su relación con Mary. El tiempo que pasó con Michael le convirtió en un hombre nuevo, mucho más sabio, paciente y consciente de su condición de nuevo don. Sin embargo, seguía teniendo una vena violenta, como lo demuestra su primer acto como don. Con la bendición tácita de Michael, ordenó la muerte de Gilday, Kensick y Lucchesi en una matanza masiva. Sin embargo, la misma noche en que terminó el romance, Mario murió en un intento de asesinato contra Mike. Vincent mató rápidamente al asesino responsable, Mosca de Montelé. Con el corazón destrozado, Vincent comenzó su mandato como nuevo Don Corleone. La vida de Vincent tras los acontecimientos de la tercera parte no se conoce con exactitud. Sin embargo, según Francis Ford Coppola en el comentario del DVD del Padrino Parte 3, él y Mario Puzo habían imaginado una cuarta película de la saga del Padrino, uno de cuyos argumentos abarcaría el reinado de Vincent como cabeza de la familia Corleone. Al contrario que sus predecesores, Vincent iba a involucrar a la familia en el tráfico de drogas, llevando a los Corleone de nuevo a la corrupción y el declive final. La historia de Vincent había terminado con su persecución y muerte en un tiroteo policial, de forma similar a la muerte de Pablo Escobar por el bloque de búsqueda, provocando la caída definitiva de la familia Corleone. Esta propuesta de película, que se habría titulado El Padrino Parte 4 o El Padrino La Parte Final, habría vuelto a tener flashbacks de DeVito durante sus primeros años como Don, explorando los días de la infancia de Sonny, Fredo, Michael y Connie, cuando descubren la naturaleza exacta del negocio de su padre. Estos flashbacks también habrían retratado los primeros días de Tom Hagen, Johnny Fontaine, Luca Brasi y otros socios de Corleone cuando son introducidos en la familia, así como el primer encuentro y la primera relación de Vito con Hyman Roth. Varios actores, entre ellos Ray Liotta, Luis Guzmán, Leonardo DiCaprio y el propio García, habían expresado su interés en hacer la película. Según Coppola, Puzo había compuesto un borrador que alternaba el reinado de Vincent como jefe y los años felices de la familia Corleone, en una estructura similar a
la del Padrino Parte 2. Sin embargo, desde la muerte de Mario Puzo en 1999, cuando la película aún estaba en las primeras fases de desarrollo, el proyecto fue abandonado y nunca salió luz verde a su producción. Deja un gran like si te ha gustado el video, suscríbete para más y apoya el canal de mi editor, Jack Shadow, que sube teorías de terror muy interesantes, así que ¿qué esperas para darle un vistazo?